el obispo Andrés Arteaga y el obispo Tomislav Kolyatin veían cómo Karadima tocaba y abusaba a jóvenes y estaban ahí. Bueno, ustedes saben que yo nunca he sido acusado en ningún tribunal. O sea, no, en el sentido, yo estoy muy tranquilo. Había un chiquillo que fue abusado por un cura en Arepo. Entonces el obispo no contesta el teléfono. Luego llevó una carta al obispo Kolyatin, quien recibió a Cristian y a otros dos acusadores, a los que aseguró que la denuncia iría al Vaticano para un juicio canónico. Se reunieron los antecedentes, se mandaron, aquí está el decreto, están las cartas, y está en espera la respuesta definitiva de Roma. Finalmente este mes, Roma ratificó la verosimilitud de las denuncias, prohibiendo al presbítero Iturra ejercer públicamente el sacerdocio. Se le nota que usted es soltera, la polémica frase del intendente del Maule a periodista de Linares. El intendente de el Maule, Pablo Milad, con una periodista, una chica periodista de Linares. Positivo que Pablo Milad se disculpó con Matilde Carrasco. Dijo que repitió una de esas frases hechas sin pensar y que estamos en medio de un cambio cultural. Un banco de Linares, Carabineros hizo un simulacro de un violento asalto que incluía la toma de rehenes por delincuentes que ingresaron armados y enmascarados. Y en tanto continúan las reacciones ante un polémico simulacro de asalto en Linares. Son las imágenes que aún dan vueltas en Linares. Una decena de delincuentes habían irrumpido en un banco Estado de Linares. Y que lo hagan con tal nivel de violencia es para dejar traumado a cualquiera. Carabineros y bomberos de Linares, precisamente efectivos policiales, habrían sido los encargados de disfrazarse de asaltante. Un falso doctor en Linares que engaña a diestra y siniestra a muchísima gente. Llegamos a Linares para conocer a Jorge Bravo. Los días de impunidad de este falso doctor terminarán esta noche. Caerá en su propia trampa. La ciudad de Linares vive uno de los momentos más difíciles de su historia. Empresas Llanza comunicó esta tarde el cierre definitivo de su planta de Linares. Este es un duro golpe para la ciudad, la que concentra además la más alta cesantía en la región del Maule. El cierre de la planta Llanza de Linares pone término a más de 60 años de historia. Mientras en Linares desde muy temprano los trabajadores de la planta y también los agricultores de la zona protestaron. Pensábamos que se iban a hacer los esfuerzos necesarios. Por teléfono recibieron la noticia, la compañía azucarera confirmó el cierre definitivo de las operaciones en Linares. Impacto que se replica en todos los trabajadores que durante días se manifestaron intentando detener el cierre, pero que nada logró impedir. Linares definitivamente muere y es la ciudad más grande de todo el Maule Sur. Lo cierto es que el cierre de esta emblemática empresa aún no muestra sus verdaderas consecuencias.